Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Soy Guadalupe Gamboa, periodista de RPP Noticias, y hoy conversaremos sobre la fuerte caída del dólar que se ha registrado esta semana. Para conversar sobre este tema, para darnos algunas precisiones y las claves de esta caída, nos acompaña el economista y docente de ESAN, Jorge Guillén. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, esta semana el tipo de cambio, como estábamos diciendo, ha caído por debajo de los 4 soles y estuvo registrando niveles bastante altos en los últimos 2 meses, pero ahora se está revirtiendo esa tendencia. En primer lugar, ¿a qué se debe esta caída del dólar? ¿Es un retroceso global de la divisa o se debe principalmente a factores internos? Sí, hay dos factores, como mencionas, está el interno y el externo. El externo es la Reserva Federal de los Estados Unidos que con los problemas de inflación está subiendo su tasa de referencia y eso está provocando que los capitales salgan de emergentes, ¿no? No solamente de Perú. Y contrae la oferta y sube el tipo de cambio, provoca presiones al alza en el tipo de cambio. Y el interno que nos estaría ayudando a que baje el tipo de cambio, a que se aprecie la moneda local, es básicamente la recomposición del portafolio del gabinete, la ratificación de Velarde en la presidencia del Banco Central con los directores que quizás van en línea con él, que podría significar una mayoría en el directorio para que Julio Velarde continúe, porque si no, él no creo que hubiera continuado sin una mayoría, ¿no? Sin empoderamiento. Entonces, todos estos los factores internos han sopesado en que se mantengas con presiones a la baja, ¿no? Y ya incluso hoy día ya está llegando hasta, estuvo en 3,99, 3,92. Va a depender de lo que continúe, cómo va la selección de los otros tres, porque el 15 de noviembre se seleccionan los otros tres candidatos del director del Banco Central, ¿no? Que vienen por el legislativo. ¿Y esto podría generar algún riesgo de que podría ser algún riesgo para el alza del dólar, una nueva alza? Es todo, ¿no? Porque incluso todavía hay, digamos, otros cargos que están pendientes dentro del Estado. Hay comisiones para el tema del sistema previsional, que todo esto va a influir para ver si es que nos radicalizamos o no, pero al parecer, pues, la lectura política es que se está moderando, ¿no? Han visto de manera, los inversionistas están viendo de manera mucho más positiva el gabinete actual, el segundo gabinete del presidente Castillo. Bien, teniendo en cuenta esta situación actual, ¿el dólar podría continuar con su tendencia a la baja en las próximas semanas? ¿A cuánto cree que podría bajar? Yo creo que hay algunas barreras porque todo depende un poco de las señales que dé el Ejecutivo, ¿no? Las siguientes señales que dé el Ejecutivo. Y yo creo que podríamos llegar hasta 3,8, dependiendo un poco de cómo estén los puentes políticos que tiende, parece que dentro de Perú Libre hay una recomposición, ¿no? Entre los de Cerrón, Castillo y otros grupos, y parece que van tirando el puente hacia Verónica Mendoza y Acción Popular. Entonces, va a depender un poco de cómo reaccione Cerrón y cómo se reconfigure la parte política de esa manera, el ajedrez político, a diciembre, ¿no? Para ver si es que cerramos o no 3,8, y yo creo que el escenario sí sería entre o mantenerse 3,9 o bajar a 3,8. Ahora hay un tema estacional también en diciembre, es el pago de gratificaciones y el pago de STS en noviembre. Y esto Ahí las implica empresas algo. ven. Sí, ahí hay siempre un hipo estacional hacia abajo, que podríamos aprovechar esa ola para bajarla y mantener esa bajada, porque ahí las empresas venden dólares para pagar sus obligaciones en soles, entonces ahí el tipo de cambio va a bajar. Y solamente para hacer una pregunta, de acuerdo con el presidente del BCR, Julio Velarde, él había proyectado que sin incertidumbre política, sin nada de incertidumbre política, podía bajar entre 3,60 y 3,70. Y de acuerdo con el marco macroeconómico del Ministerio de Economía, ellos proyectan que el dólar podría cerrar hasta en 4 soles. Usted tiene una proyección similar, como me comenta. Ahora, recientemente un economista señaló a través de redes sociales que el BCR podría tener una mayor intervención en el mercado de divisas
por ejemplo, vender más dólares para así reducir el tipo de cambio a 3,75. ¿Considera que es precisa esa estimación? Lo que pasa es que ya se han estado vendiendo desde septiembre casi todos los días 40, 50, hasta 200 millones de soles diarios. Entonces, yo creo que una opción en lugar de ello podría ser aplicando más encajes o con la lectura de la parte del frente externo que está sucediendo con Estados Unidos, ¿no? Si ellos van a subir su tasa, nosotros también podríamos hacer lo mismo, la tasa de referencia o el Federal Funds Rate equivalente en Estados Unidos, ¿no? Y eso podría hacer de que por ahí se alineen un poco los capitales. Claro, ello implica frenar un poquito, a encarecer el costo de crédito, es un costo, ¿no? Pero por ello también un poco bajar un poco la inflación, ¿no? La subida de precios. Habría que sopesarlo, lo tendrían que sopesar en el Banco Central. Y justo que me comenta la subida de precios, hay que tener en cuenta que el dólar ha sido uno de los factores que han generado la inflación, uno de los dos factores principales que han generado este aumento de precios en estos últimos meses. ¿Cuándo se podría ver esta caída del dólar, que ya ha retrocedido a niveles menores de 4 soles? ¿En cuánto tiempo podría reducirse los efectos del alza en los productos que se han visto afectados? Ah, en la inflación. Sí, ahí hay un oligopolio, ¿no? Ahí hay un oligopolio y muchas veces cuando baja el precio internacional del combustible, del petróleo, no baja necesariamente la gasolina en la misma proporción, igual con las tasas de interés, porque hay un oligopolio. En este caso también hay un oligopolio en las importaciones de alimentos y probablemente bajen, pero no en esa proporción. Se podrían guardar el diferencial. Habría que tener un poco más de paciencia y esperar a que baje más el tipo de cambio. Ahora, solamente para hacer la precisión para el público, porque para algunas personas quizás ellos dicen, yo no gano en dólares, entonces no me afecta el alza o la subida la subida o la caída del dólar. Coméntenos cuáles son los productos y servicios cotidianos que se ven más afectados con el alza o, en este caso, la caída del dólar. Sí, mucha gente estaba comprando dólares, ya al parecer ya no es así, ya no hay tanta incertidumbre. Lo ideal es, como dices tú, si tienes deuda ingresos en soles, tu deuda tiene que estar en la misma moneda en la que ganas para evitar ese descalce o riesgo cambiario crediticio. La necesidad de acumular más soles para pagar tu deuda en dólares. Y luego, si el público, por en mi caso, por ejemplo, no compré dólares, no recompuse nada. Estoy esperando que baje y no va a pasar, no me va a pasar nada. Pero sí, afecta mucho por el canal de transmisión de mecanismo pass-through a los precios, ¿no? La mayoría de los precios, dado que somos una economía dolarizada, la mayoría de los precios tienen un efecto de presión al alza debido a la devaluación, ¿no? Principalmente combustibles, y combustible es un efecto dominó, porque combustible es el costo de transporte de todos los alimentos o de muchos de los productos, ¿no? Entonces, casi toda la canasta básica de consumo en una economía dolarizada como la nuestra se afecta por la subida del precio del dólar. Bien, y ahora también me comentaba algo de finanzas. Ahora con el alza del dólar, que recordemos cotizó hasta 4 soles con 14 o 15 centavos en el nivel interbancario, vio, como me comentaba, mucha compra de dólares. Ahora con la reciente caída del billete verde, ¿qué deberían tener en cuenta las personas? Por ejemplo, ¿qué deberían hacer si tienen ahorros solo en soles o que tienen una deuda en dólares? Sí, algunos me preguntan también si es que va a subir, va a bajar. Yo creo que se va a quedar ahí buen tiempo, es lo que tienen que asumir las personas, ¿no? De pensar en escenarios políticos, digamos, más complicados va a ser un poco difícil porque parece que ya se está alineando y ya va a agarrar digamos, esa tendencia. Entonces, yo creo que el dólar va a estar entre 3,8 a 3,9 en este año, en estos 12 meses que vienen. Entonces, yo diría que comprar, vender, quizás si ya compró, dejarlo ahí, ya no vender, ¿no? Y mantener su portafolio de repente mitad, mitad, ¿no? Por si acaso. Claro. ¿Qué otras recomendaciones podría darle a las personas que están pensando, por ejemplo, en obtener un crédito? ¿Deberían esperar o deberían proceder con los planes que tienen? Sí, siempre calzado, ¿no? Si es que ganas en soles, endeudarte en el largo plazo en la misma moneda en la que ganas, ¿no?
Sí, continuar con los planes de inversión porque igual la economía este año va a crecer 5,4 por rebote y esperemos que el otro año mantenga un 4% al menos. Bien, muchas gracias. Esperemos que las proyecciones, tanto para la economía como para los peruanos en general, sean buenas. Y bueno, si desean más información económica, pueden ingresar a www.rpp.pe.